Bienvenidos a Bichi Collector y hoy les traigo otro unboxing de unos jueguitos que me llegaron hace ratito, pero no había tenido tiempo como para traerlos o grabar el video, ya que pues andaba corriendo con el trabajo y un montón de cosas y entonces se me fue acumulando todo, pero he aquí el video. Pues el unboxing de estos dos juegos es estos dos gemelitos, que son unos shooters. Que son de arcade, pero ahí los ven. Pero yo tenía ratito en que no subía nada de esto. Entonces, pues bueno, gamers, vamos a ver qué tal están estos unboxing de estas dos ediciones especiales que ya habían salido en PlayAsia, pero yo me esperé a que salieran como de una manera mucho más fácil y Amazon las tuvo o las tiene aún a la venta. Entonces, vamos a ver qué tal están estos jueguitos. Pues bueno, gamer, bien, soy Collector y soy Yuki, te vamos a empezar unboxing doble. Vamos para allá. Pues bueno, vamos a hacer el unboxing de estos dos jueguitos que pues no le quité el plástico para que se protegiera. Vamos a ver un poco el arte de la caja, esperando que no me entorpezca un poco la visibilidad. Podemos ver que este está enfocado a puros juegos de naves. Esta es la versión alfa. Aquí podemos ver algunas pantallas de los juegos. Lo que contiene la edición, un poquito, y los títulos que trae. Aquí el logo. Aquí no trae nada. Y pues esta es la caja de la versión alfa. Y ahora vamos a ver la caja de la versión Bravo. Y este como que es más de magia y así, porque este es de Capcom. Bueno, este yo lo tengo para Dreamcast y es como de Capcom quien lo publicó. Aquí podemos ver como escenas de los juegos. Creo que ese es el que más me gustó. Y esos son los títulos. Les voy a poner como pequeños gameplays de las dos ediciones. Ahí se ve. Y aquí está. Creo que ese no lo vieron bien. Esta parte, que es el azul. Ahí está. Y también este aquí. Está al revés. Y así los dos se ven súper bonitos. Mira, están publicados por NIS. Y aquí están. La verdad vale mucho la pena. Si pueden y les gusta el género, cómprenlo. Porque sí valen muchísimo la pena para tenerlos en la colección. Pues vamos a abrir el de Alpha. Primero Alpha y después Bravo. Ya lo navajeé para poder desprender este. Vean. Por aquí y por aquí. Y ya. Y vean, se ve aquí también el logotipo. Vamos a sacarlo del cubrecajas. Ahí está. Vamos a sacarlo del cubrecajas. Y vean, la cajita es negra. Sin el cubrecajas. Trae como el logo ahí en serigrafía. Está padre. Y atrás trae unas ilustraciones de los juegos que trae. Bueno, aquí se ve el logotipo. Me gusta cómo se ve. Aquí los juegos que trae. Aquí también trae el juego. Ah, mira. Aquí trae. Aquí lo publica. Pues vamos a ver el contenido de esta cajita. Ay. No te arrugues. ¡Ay, odio que se atrabe! Espérenme. Horas después. Ya lo abrí, no se arrugó. El contenido ya no hay nada. Vamos a poner la cajita por acá. Sin cerrarlo. Y vamos a ver el contenido. Trae el disco.
Es doble. Trae todas estas canciones. Wow. Trae dos discos. Trae tres discos. Wow. Les voy a poner en unboxing la imagen de cómo se ve el disco. La verdad vale mucho la pena. Miren, trae este cartoncito que estoy agarrando aquí. Trae como unas tarjetitas que vamos a abrirlas ahorita mismo. Esperen. Y vamos a ver las tarjetitas del primer juego. Son como postalitas. Segundo. El tercero. El cuarto. El quinto. Y el sexto. Están padres, me gustaron, que hagan referencia a los jueguillos y a los pósters seguramente. ¿Y qué creen? Que no venía el juego. Ah, no es cierto, pero vean, aquí se pachorra un poquito, miren. Pero el juego estaba afuera, dejemos por él. 2 horas después. Y ahora sí, aquí está el juego. Trae todavía su celofán, está la misma portada que el cubrecajas. Y igual trae las mismas imágenes que la parte de atrás. Pues vamos a sacarlo de su celofán. Ya le pasé el cúter mágico. Ya lo puede sacar. Y aquí está el jueguito. Vamos a abrirlo. ¡Tran! Trae como un papelillo. Aquí podemos ver como una imagen que trae la, por dentro, la portada. Un poquito. Partecitas de los juegos. Y aquí está el pequeño cartuchito. Vamos acá, para que lo vean. Ahí. Son escenas de los juegos. Me gustó el collage que hicieron. Y aquí está el pequeñito cartuchito. Me encantan estas compilaciones de juegos de arcade. Ahí está. Está pequeñito. Tantos juegos en este cartuchito. Y ahorita vamos a ver un gameplay al final de este pequeño unboxing. Pequeñito, porque si no me voy a emocionar. Creo que este era más o menos. Vamos a ver un poco el menú. Y vamos a ver un poco gameplay pequeñitos de los juegos. Porque si no me emociono. Aparte soy malo. Y vamos a ver lo que tenía acá. Este es el de garantía. Y trae como un pequeño libro de arte. Las naves. Vean. Ay, no se ve. Ahí está. Es el escenario. Y ahí hay las naves. Está padre. Es que todo este tipo de cositas me gusta un montón. El escenario, cómo se va viendo. Un enemigo. Esto me gusta más como un libro más grande porque de por sí estoy ciego. Y así pues me dejan así de ¿qué demonios es eso? Vean, este me gusta, que es el escenario. Ya ven que es como el scroll y se ven cómo se van moviendo las cosas. Miren.
Súper padre. Aunque es pequeñito, está súper bien. Pues bueno, ahora vamos a hacer el unboxing del segundo, la segunda edición especial. Igual, ya le hice aquí, hice una bajeada. Aquí podemos ver el logotipo. Vamos a sacarlo del cubrecajas. ¡Tarán! Este lo voy a poner por acá. Aquí podemos ver, muy elegante, en negro con detallitos rojos, y el otro era negro con detallitos azules. Aquí podemos ver el logo. Aquí las imágenes de los juegos que trae. Otra vez el logo. Y acá abajo también trae el publisher. Pues vamos a abrir. Espero que este sea más fácil de abrir. Ay, ven, este fue más fácil. Ya no trae nada. Vamos a dejarlo. Ay, perdón. Vamos a dejarlo por acá. Igual trae el soundtrack. Son tres discos. Trae un montón de música, eso me gusta mucho. Igual voy a poner la foto de cómo se ve por dentro, porque si abro los discos me va a tardar mucho más. Vamos a poner este por acá. Trae igual postalcitas, y trae este calzadorcito. Vamos a abrir las postales. 2 horas después. Y aquí está uno de los juegos, con una mujer con mucha pechonalidad. Otro de los juegos. Otro juego. Otro juego. Este va así. Y otro juego. E igual, ¿qué creen? Que no está el juego aquí, porque el juego está afuera. Pues aquí está el juego. Vamos a quitarle el celofán, que también ya apliqué la técnica del cúter. Y aquí está. Es la misma portada del cubrecajas, tanto por frente como por detrás. Y al abrirlo, ¡tarán! Es el mismo diseño, nada más que en rojo. Aquí está el jueguito. Chiquitito. Y vamos a sacar esto para que lo vean. Imágenes de los juegos que trae. Está padre, me gusta el detalle cuando le pone este tipo de cosas. Ya quedó. Vamos a poner el jueguito aquí. Y vamos a ver qué es lo que trae aquí. Bueno, acá. Igual trae como estas instrucciones. Y trae el pequeño librito igual, pero de estos shooters que trae aquí. Vamos a verlo. Ay, personajes. Y los voy a ver que son puras navecitas. Sí trae personajes. Pues le digo que este me gustó más que todos.
como las naves. Ahí vienen naves y ahora vienen personajes. Algunos escenarios. Más navecitas. Son los jefes. Se viene más a color en lugar de lápiz. Está lindo, me gustó. Vamos a guardarlo en su lugar. Y bueno, pues vamos a terminar con el video. La verdad, están sencillas pero bonitas. La verdad, lo que me gusta mucho que estos ediciones que sean de juegos de arcade, que ya saben que yo soy ultra fan de toda esta nostalgia, en la cual pues yo estuve muy involucrado de más polluelito, bueno, más pequeño, pero me gustaba mucho, mucho ir, la verdad, todo este tipo de cosas o materiales que lleguen a sacar, putz, yo me vuelvo loco. Y ojalá Capcom sacara más versiones de sus juegos de arcade, la verdad, yo los compraría sin dudarlo. Pues bueno, gamer, vamos a despedir el video. Este fue un video cortito, fue muy rápido. Fue como que vamos a ver esto, y ahora vamos a ver unos gameplays al final. No sé si ponerlo al final o en otro video, porque no sé si me vayan a censurar mi video, pero pues vamos a ponerlos para que vean un poco cómo son cada uno de estos o alguno. Creo que les voy a jugar un gameplay de un juego de este y un juego de este, pero voy a poner el menú al inicio antes de empezar un gameplay. Pues bueno, gamer, vamos a despedir el video así. Vamos para ya. Espero que les haya gustado. La verdad, vale muchísimo la pena esta edición. Ya vieron, tiene arte, tiene música, tiene cubrecajas, tiene todo, todo, todo lo bonito de las ediciones especiales. Ahí se van a caer. Que la verdad nos hace muy felices. Y tiene un dedito arriba, porque la verdad sí está bien chingona. Pues bueno, soy gamer. Vamos a hacer así. Vamos ahora sí a despedir el video. Vamos para... Pues bueno, gamer, ¿qué les pareció el unboxing? La verdad, están muy bien las ediciones. Me gusta que tengan la... como el cubrecajas. Entonces le hace mucho más práctico a que puedan poner cualquier otra información. Pero las cajitas como que sí son un poco frágiles, entonces Amazon me las mandó en sobrecito, pero pues llegaron aparentemente bien, nada más una como que un poquito pechurrada, pero fuera de lo normal, está bien. Pues bueno, espero que les haya gustado el unboxing de estos dos jueguitos. Y ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, que pueden ver ahora en pantalla, para ver fotos de estos jueguitos, de esto, de mis gameplays, de todo, todo, todo lo que voy a estar subiendo en estos días de cuarentena, a la cual estamos como un poquito aislados de todo, y tratar de evitar, pues, contagios y todo ese tipo de cosas. Entonces voy a estar trayendo contenido. Aunque mi internet es un poco chafa y no voy a poder estar subiéndolos como quisiera yo, se tardan mucho. Aunque mi internet es disque bueno, sube a muy, muy despacio. Entonces pues voy a estar trayendo este tipo de unboxing un poquito para que pues tengan como contenido para estar viendo. Y también me pueden seguir en muchas redes sociales como Facebook y Twitter, como se logra en pantalla, para tener una comunicación mucho más rápida. Cualquier duda, comentario, sugerencia, bienvenido, al igual en la parte inferior de los comentarios. Y bueno, pues estén pendientes porque voy a estar subiendo mucho más contenido, aunque sea unboxing, y pues sigo planeando mis videos especiales, pero ahí sí me tardo un poquito más. Entonces, pues espero tenerlos a la brevedad, ya que entre semana estoy haciendo home office, entonces se me dificulta estar subiendo o grabando contenido. Pues bueno, gamer, ahora sí nos estamos viendo en el siguiente video. Ya saben que todo lo que estén buscando lo encuentren bueno, bonito, barato, así. Adiós, bye. Cuídense, por favor, cuídense mucho. Ahora sí, bye.